Vamos a otro tema que preocupa, se ha instalado también en la agenda, las llamadas celdas VIP en las cárceles chilenas que han vuelto a ser tema. La semana pasada, de hecho, las autoridades detectaron lujosas celdas y diversos artículos que están prohibidos al interior de la calle número 6 y también del patio Las Palmeras de la Ex Penitenciaría de Santiago. A ver, vamos a hablar de este tema que ha generado bastante impacto y, por supuesto, preocupación. Estamos en contacto con Joey González, secretario general de la Asociación Nacional de Suboficiales y Gendarmes. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días. A ver, en primer lugar, derechamente preguntarle, ¿cómo es posible que ocurra esto? ¿Qué nos muestran estas revelaciones en torno a de cómo ingresan materiales de construcción, lujos, televisores, incluso conexión a TV cable? A ver, primero hay que entender que el sistema penitenciario chileno ha estado invisibilizado por años, por lo tanto hay cosas que realmente quizás no estaban a la vista de toda la sociedad, se hacían lamentablemente a vista y paciencia, como hemos podido dar cuenta de algunas jefaturas que quizás malentendieron un poco el control de las cárceles y permitieron, ¿cierto?, estas comodidades para internos, digamos, más avesados o de mayor peligrosidad. ¿Corrupción? Yo no lo llamaría derechamente corrupción. Yo creo que reitero, el sistema carcelario chileno es único en su clase. Es difícil entenderlo y comprenderlo porque Chile, primero, hay que entender que no tiene una política penitenciaria de Estado. Todo responde netamente a lo que disponen los gobiernos de turno. Por lo tanto, hay un gobierno nuevo, Gendarmería prácticamente empieza de cero con algunas de sus políticas. También hay que entender que el reglamento de establecimientos penitenciarios ha sido modificado. Ha ido en un retroceso, nosotros hemos perdido un poco el control de las cárceles chilenas en atención a que Chile, reitero, no entiende realmente o no quiere, digamos, sentar un sistema penitenciario claro, preciso y que no responda a intereses políticos, sino a intereses del Estado. Es preocupante lo que usted dice cuando señala que Gendarmería ha perdido el control dentro de las cárceles chilenas. ¿Quién tiene el control en las cárceles entonces? No es que hayamos perdido el control, yo creo que algunas situaciones se han escapado del control precisamente por políticas públicas que no van en la dirección correcta, ¿no? Nosotros eso es lo que hemos apelado por años, hemos llamado la atención de la autoridad política en general para que nos sentemos a discutir qué es lo que realmente quiere Chile de su sistema penitenciario. Hay que entender que lo que ocurre en una cárcel de alguna u otra forma va a redundar en la sociedad, nosotros siempre lo hemos dicho, Gendarmería es parte integral de la seguridad pública y eso en Chile hoy día no se entiende, no se comprende. Y eso uno lo puede ver en cómo Chile invierte en las policías, por ejemplo, en el Ministerio Público, en la Defensoría Penal, y va dejando de lado Gendarmería y obviamente es un eslabón principal en la seguridad pública. Entonces, eso es lo que nosotros llamamos la atención. Esperemos que esta crisis que se ha gatillado con esta pesquisa de estas supuestas cárceles o celdas de lujos, como se han llamado, nos llame, ¿cierto?, a discutir realmente qué es lo que queremos de este sistema penitenciario. Sí, yo entiendo que hay una serie de deudas en el sistema penitenciario chileno, tenemos cárceles que son muy disímiles, hay algunas que están sobrepobladas, son malas las condiciones para los reos, también muchas veces para los gendarmes, y ustedes tienen una serie de demandas en términos de salarios, etcétera. Pero eso es el tema de fondo. En el día a día, hoy día no está regulado en las cárceles chilenas qué se permite y qué no. ¿Se puede con ese problema estructural de fondo excusar de alguna manera el que haya estas cárceles o estas celdas VIP dentro de las cárceles? Bajo ninguna forma, o sea, nosotros no estamos tratando de excusar esta situación, creemos que no se puede explicar, creemos que no debe ocurrir, no debió ocurrir. Aquí hubo un malentendimiento de algunas jefaturas respecto a cómo llevar el control de las cárceles y eso es lo que a nosotros nos preocupa, cómo las jefaturas en alguna medida perdieron el sentido de lo que es controlar, dirigir, ¿cierto?, y administrar una unidad penal. Y eso no necesariamente representa responsabilidad para el resto de los funcionarios de Gendarmería. A ver, pero... Vamos a la cosa clara. Usted dice hay un mal entendimiento de algunas jefaturas, pero ¿es mal entendimiento o es derechamente corrupción o es que algunas jefaturas, alcaides, encargados de las cárceles negocian con ciertos reos? ¿Quién manda en la cárcel? Porque dan permiso, tiene que haber una concomitancia, una autorización. Si entran con materiales de construcción, hacen trabajo, o sea, ¿cómo no tienen idea? esto está pasando dentro de una cárcel, o sea, si están haciendo un túnel no se dan ni por notificados. A ver, hay que separar las cosas. Yo creo que, reitero, las responsabilidades son individuales. Esto no es algo que esté ocurriendo en todas las cárceles de Chile ni con todo el personal de gendarmería. No sé, pero estamos hablando de los casos en particular. Hasta el momento llevamos 2 cárceles en... Claro, efectivamente, reitero, aquí hay responsabilidades personales de algunas jefaturas que tendrán que responderse, es que todavía están en el servicio, porque esto... seguramente se arrastra por bastante tiempo y yo creo que va a ser difícil determinar la responsabilidad de esas personas que ya no estén en gendarmería. No así de aquellas personas que sí siguen en la institución, que creo que ahí gendarmería debería actuar con rapidez, determinar quiénes fueron los responsables, por qué permitieron este tipo de lujos y ver si efectivamente hubo un intento de controlar la población penal o derechamente hubo corrupción. Que es lo que nosotros rechazamos abiertamente. Bien, le queremos agradecer por esta entrevista, esperando que se tomen las medidas del caso y que haya un control real, ¿no?, de lo que está pasando dentro de las cárceles. Que tenga un buen día, nos vemos. Muchas gracias. Muy buenos días. 7:36 minutos.